Yo, Wilmer Quistanchala, a unos 15 años me veo estudiando en el colegio con una familia feliz. Cuando uno ve las necesidades de los chicos en la calle y ve que ellos tienen unas potencialidades increíbles, unas fuerzas por superarse increíbles, y si uno está por ahí para darle la mano y hay la oportunidad de hacerlo, pues entonces inicia así todo lo que es la fundación. Pues hay que darles el amor de madre a los niños. Más que todo es eso, un amor de madre, un amor de familia, para que se sientan en familia, se sientan acogidos, sientan, como se dice, el calor de madre. Tenemos que mostrarle la otra parte. Bueno, podemos estudiar, podemos convivir mejor, podemos sacar lo mejor de nosotros mismos, que a veces ni ellos lo conocen. Es una actitud de amor y firmeza. El amor no es una cosa débil. Es un fuego, es una pasión, es una capacidad de ayudar al cambio. Para mí todos estos proyectos están todos bien. Porque si no, estarían todos los gurises tirados en la calle. Caminan por ahí y los ves tirados en la calle pidiendo una monedita, robando, y para eso estaría feo. Combatterò per ciascuno di loro affinché trovino una famiglia, malati compresi. È un miracolo, però bisogna credere. Si ellos, los niños, sin tener nada, ¿por qué sufrir? Yo estoy muy agradecida con terminar mi vida con ellos. Te sacudes, te limpias las lágrimas y sigues adelante.